Buenas noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. Compartiré esta oportunidad con uno de los políticos más reconocidos del medio nacional y regional, guatemalteco, abogado, pero por sobre todas las cosas, uno de los más grandes oradores políticos de nuestros tiempos. Tiene el privilegio de haber encabezado el retorno de Guatemala a la democracia. Como dirigente estudiantil, político y social, le tocó vivir momentos azarosos al frente de los movimientos cívicos que culminaron con la caída de los regímenes militares. Es fuente de polémica y los grupos ultraconservadores más trasnochados fracasaron en tres intentos por derrocarle durante su mandato presidencial entre 1986 a 1990. Me refiero al expresidente Vinicio Cerezo Arevalo, con quien esta noche compartiremos las lecciones que le dejó el ejercicio del poder como presidente de Guatemala y qué lecciones le puede transmitir a quienes aspiran a gobernar nuestro país. Buenas noches, presidente. Gracias por venir. Hola, Julio, qué gusto. A Destino 2011. Presidente, vamos a empezar por esto, por las lecciones, pero antes de ello, presentarles a nuestra teleaudiencia esta fotografía que ilustra nuestro, nuestro set el día de hoy de Juan Carlos Menéndez, una bella fotografía en la penumbra de Antigua Guatemala, que este artista extraordinario nos ha facilitado para engalanar el set con su presencia, presidente. Qué bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue la lección más importante que recibió de su mandato como presidente, de su experiencia como presidente? Bueno, el, yo creo que la lección más importante es que en la presidencia de la República uno debe darse cuenta que no debe de tratar de dirigir al país solo, que tiene que hacer acuerdos, que el gobierno, los partidos que lo han apoyado o el partido que lo ha apoyado y los otros partidos son necesarios y que no puede salir adelante un país ni existir una democracia exitosa un desarrollo económico consistente en beneficio de todos los sectores de la población si no se incorpora en la función de gobierno y en la dirección del país a todos los sectores respetando cada uno de, de, las, de las cosas que ellos hacen yo creo que esa es la lección más importante polarizar, enfrentarse sistemáticamente o en la oposición o en el gobierno siempre conduce a la división eh, y, a la, y la división necesariamente conduce al retroceso en cada uno de los países Mira, el entusiasmo con que todos aproximamos la democracia en el 85. Eh, su victoria en una campaña extraordinaria que lideraron con Jorge Carpio Nicol en aquella época, el difunto Jorge Carpio Nicol, este, de verdad le imbuyó a todos los guatemaltecos de un entusiasmo que hoy por hoy realmente estamos, diría yo, muy tristes, muy acongojados y de pronto hasta defraudados, porque esa, esas aspiraciones que se tenían hoy por hoy. Pareciera como que el país se agotó, como que el país dejó de, de podernos brindar esa oportunidad. ¿Cuál es la lectura que usted le da a la actual situación después de 25 años de ensayo? Bueno, tenemos que reconocer que este ensayo ha sido un ensayo exitoso históricamente en el país. Por primera vez en la historia de Guatemala, tenemos una democracia que resiste 20 años. Habíamos tenido democracias de 9 años en la época del doctor Arevalo y Arbenz, de 3 meses, de un año. Y de ahí se habían venido abajo por X o Y circunstancia. En este momento, el propósito de mi gobierno era consolidar e institucionalizar el proceso democrático y se ha logrado. Pero la democracia es un sistema que tiene que ser manejado por seres humanos, por hombres y mujeres, y por lo tanto, si la democracia falla, es porque algo está fallando en sus conductores y en los dirigentes que la están manejando. Es decir,. Lo que hay que buscar en este momento, cuáles son los elementos que han estado faltando en la democracia, creo que estamos llegando a una etapa de madurez y de cambio necesario para la democracia. La, cuando hemos analizado lo que pasó en, en Esquipulas I, Esquipulas II, el proceso de paz, la consolidación democrática en América Latina, en América Central y además de eso el final de la guerra, nos damos cuenta que eh, se llenaron una serie de requisitos, se inició el proceso de institucionalización se resolvió el problema de la guerra, se terminó el enfrentamiento político, pero quedó una agenda pendiente y es la agenda de la marginación de los grandes sectores de la población que no están participando de la riqueza que sí se consiguió en la democracia, porque el grado de, alto, de alta estabilidad política de la región en los últimos años propició el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no se tradujo en bienestar para toda la población y eso es la causa de los grandes males que tenemos en este momento, las maras, la marginación social, el crimen eh, organizado, el tráfico de drogas, que crean condiciones para riqueza fácil. Y esto eh, es la base de los problemas que tenemos en este momento. Hay que iniciar un proceso de reflexión e iniciar otra etapa de la democracia. No es que la democracia fracase, sino que hay que iniciar otra etapa como le sucede a las personas. Es decir, las personas llegan a los 18 años de edad y si no cambian y quieren seguir niños toda la vida, bueno, fracasan. Hablemos entonces de sus experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el liderazgo político del dirigente cuando se convierte en presidente? ¿Qué debiera pasar? Bueno, el presidente tiene que darse cuenta que, debe, que deja de ser un miembro de un partido político y se convierte en un jefe de Estado, es decir, en, un, en, el, en el, alguien que representa a la nación y a todos los sectores. Por eso es que yo mencioné al principio que una de las grandes lecciones que se tienen que derivar del ejercicio de la presidencia de la República es la convicción de que todos somos necesarios. El presidente se quie, tiene que convertir en un estadista. Y ese brinco cualitativo entre el, el dirigente político de barricada, de, de grandes discursos, de provocar la crítica, el enfrentamiento, el señalamiento de alternativas diversas al enfrentar los programas de gobierno, tiene que traducirse en una, en una conversión. El presidente tiene que volverse un eh, jefe de Estado, pero especialmente un estadista. Y a mí no se me olvida una anécdota que me pasó con un dirigente indígena en el interior del país un día que acababa de pasar la elección y yo llegué todavía con mi safari y todas las cosas que uno usa en la campaña electoral y él me dijo, mira Vinicio, a mí me gusta verte de vestido de presidente, o sea, con corbata, traje y todo, porque la, la gente de alguna manera gráfica me demostró que él me estaba viendo de otra manera, yo ya no era el dirigente político, era el presidente de la República que representaba a toda la nación. Muy interesante. Quisiera recordar que en 1988... Con ocasión de una propuesta de reforma tributaria se generó una polémica muy fuerte en el, en el, en el, en el país. Quienes hacíamos oposición en aquel momento desde, distintas, eh, eh, desde distintos lugares, cámaras, empresariales, etc., queríamos que hubiese un diálogo abierto y que la aplanadora verde, digamos, en aquel momento, no, no fuera utilizada para imponer, sino para consensuar una reforma tributaria. Hay un intento de golpe de Estado. Eh, al que pocos nos negamos a participar, es decir, yo me negué a participar abiertamente, a pesar de que le criticábamos muy fuerte. La pregunta aquí, quedándonos un minuto, lo vamos a tener que seguir en el siguiente bloque, ¿funciona la estrategia de choque como estrategia de gobierno? No, definitivamente no. Yo creo que el gobierno tiene que tratar de, sí, exponer sus puntos de vista, proponer sus ideas pero buscar en, buen, en la medida de lo posible los acuerdos para seguir adelante, porque uno debe de pensar en el mediano y en el largo plazo. Pero eso es bueno para el gobierno y para la oposición, porque la gran oposición de esa época para el gobierno ante, la, ante el planteamiento de una reforma tributaria muy modesta que estábamos desarrollando nosotros, eh, lo que condujo es a que 20 años después estemos hablando todavía de la necesidad de una reforma tributaria y he, hemos perdido 20 años de desarrollo social de hacer partícipe a la gente de los beneficios de la sociedad en la que estamos viviendo. Y bueno, los, los resultados los estamos viendo en este momento, violencia social, división del país, eh, eh, fracaso del gobierno, de, de, no de este gobierno de la República, del Estado como tal. Vamos a volver con usted, presidente, para continuar con este tema específicamente. Volvemos con ustedes después de un corte comercial.